Equitable. Okay, let's make it up. Three or four participants. Okay, there you go. Ready. Pueden compartir pantallas, compañeros. No sé si pueden observarlo. Yes, Yeah. yes. Yes, no puedo. Pero si gusta, comienzas. ¿Tú preguntando? Vaya, pero entonces si quieren llenémoslo entre todos porque dice, vaya, la fecha sería la de ahora, que sería March 21st del 2023 en Spanish. March. Position applied for. What position are you applying for? El mío sería community manager, digamos. Bueno, el mío. Okay, ajá. No sé cuál sería el tuyo. Maybe in a supervisor, Okay. project supervisor. Employee supervisor. De ahí sería nombre, name. The question, What is your first and middle name? My first name is Hazel.
Okay, Hazel. My middle name is Vanessa. Okay. And what is your first name and your middle name? ¿A dónde? ¿Cómo fue? What is your first name and your middle name? ¿Cuál es su primer nombre? Roberto. And your middle name? Roberto. Roberto Emilio González. Your last name is González. Okay. The next question is, can I have your address, please? I do, my address is Colonia Altos de San Roque, San Jacinto. Okay. This San Jacinto is in a which is a city, right? Yeah. Yeah. San Salvador. O San Salvador, yes. The next one is, what is your phone number? Seven night, 19, 14, 7, 7. Okay. And what is your sex? I don't know. Male. Right. I burned. When is when were you born? I born in February 1st, 1985. You say 1985, 85, right? Okay. The next one is, could you provide me with your social security number? Pero aquí en El Salvador creo que es el número de Duy, ¿no? El número de DUI, sí. 0 2 7 3 1 1 8 2 0. Okay. And do you have a drive license? Yeah. And tell me about your last job. I job in the company. Sería supervisor. Supervisor employee. Oh, the name of the company es el nombre de la compañía, ¿verdad? Donde trabajó. Sería eso, no se cambia igual como son nombres propios, ¿verdad? Ya sea que Grupo Q o si trabajó en algún el nombre de la empresa donde haya trabajado, eso es lo que pone. A name of the company, Grupo Q, por ejemplo. Okay. Sería en Logistic Group. Name of the company, Logistic Group. Okay. And where is located? I'm sorry. Excuse Where is located? me.
en Torre Cuscatlán. Yes, I think it's in San Salvador, Torre Cuscatlán. Ah, yes. What did you do there? Ahí iría lo de I think it's supervisor employer, right? ajá. Pero entonces lo primero que sería date Que me o eso. hables, dice que me hables como de tu empleo anterior. Bueno, dice ahí de tell me about your last, que me hables como de tus tres empleos anteriores. O sea, como me imagino que teacher, maybe como que hacían sus tres trabajos anteriores o de qué trabajaba como. Ajá, Pero entonces no era. una es what do you do? Es qué hacía en esa empresa, si era supervisor, si era operador o customer care, secretario, lo que sea. Y la otra, cuáles eran sus actividades, ¿verdad? Yo, I was in charge of managing personnel, send reports. ¿Qué hacía específicamente? Organizar meetings. No, but when the question is, tell me about your last three jobs, ahí se refiere como que me hable como de sus tres empleos anteriores. Pero pero ahí como qué hacía o a dónde trabajaba o cómo, ¿a qué se refiere exactamente? La pregunta puede ser como para introducir la experiencia laboral. Dime acerca de tus trabajos. Y ya luego usted empieza con el primero, ya sea el más viejo o el que tuvo recientemente. Y ya empieza con ese y le da los detalles que le vaya pidiendo. Ok, the name of the company is tal, tal, tal. Y ya le pregunta a dónde está localizada. Y a usted le contesta, etcétera. Y luego le va mencionando el segundo y el tercero, si es que lo hay. Okay, entonces, and what did you do there? Do you say a supervisor employer, right? Okay. And could you mention the activities you pretend there? I know. Is Supervisor, you per supervisor of the personal of event. Bueno, supervisar al personal subcontratado. How do you say that, teacher? Yes, you can just leave it like supervised personnel. Okay. Bueno, entonces, the last one is tell me about your educational background. Ah, pero digamos, ahí todavía no culminé porque dice degree obtained. Ajá, el degree obtained es que diploma Lo culminó, o el ajá. que ajá, obtuvo. Ajá, si Y por ejemplo le piden la de bachillerato, o sea, a high school diploma, solo pone high school diploma. En degree obtained, si está hablando de sus estudios en high school, como I studied high school in Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno, de qué año a qué año, y el degree que obtenió. Que obtuvo, perdón, high school diploma. O si fue técnico o general, le puede poner módulo technical 5, en bachillerato. no, módulo 5 de inglés corporativo. Ah, ok. A module 5 diploma. Ajá. Module 5 diploma. That can be excellent.
degree of teenage. In this case, I put in that 5 leveling English. I don't know. No sé qué le pongo al final. Usted deje ese diploma de principio, no, inicio, principiante, es va. Creo que sí. Un principiante 5. Okay. Inglés corporativo. Ah, pues solo eso sería. Ah, y el date que sería en febrero. No, pero empezamos en enero. No sé, yo empecé en marzo. Dice módulo inglés principiante, módulo 5. No dice fecha. Con duración de 40 horas impartidas por la ciudad de San Salvador. Centro de formación, en el marco del programa de formación continua, bla, 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 bla. A los 24 días del mes de febrero del 2023. Esa sería. Pero ese sería para qué, para El el date, dato. Ajá. el primero. No, me imagino que es la fecha en la que aplicaste, ese sería ese día. Ajá, por eso, vaya, el 24 de febrero. 22. No, 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 o sea, ahorita estás aplicando a una plaza. Entonces, es la fecha que estás llenando el formulario. Entonces, yo ahorita te estoy llenando el Ah. formulario, es la fecha de ahora. Ah, ya te entendí. Okay, did you complete the employment application form? Did you finish? No really, teacher. Me Ah, faltó escribir la parte de mi compañera. Fui entrevistada, mas no entrevisté. no problem. Okay. At Teacher, least you nosotros completed that para part. terminar, con información de todo, llenamos una sola worksheet para terminar. Yeah, that's good. That's good. Aplican en grupo. Of course, Si no le yes. sale a una, le sale a la otra el empleo. Aplicación colectiva, qué buena idea. Okay, that's nice. A good idea. So,
Remember that for today, you have Carlos Cotto for the 101 section, and also you will be able to complete the task number four or the homework number four. And by the you have the deadline for section number one tomorrow. Tomorrow is the deadline. Para mañana ya tendría que estar completa toda la sección uno de la plataforma como avance mínimo. Pero recuerden que pueden adelantarse y pues ya vieron que los ejercicios están súper sencillos, a no ser que nos topemos con alguna cosa rara como la que vimos ayer, que ya la solventamos de momento, pero cualquier cosa pueden mandar una captura en el grupo de WhatsApp de si de repente encuentran un ejercicio que les esté dando problema para poder asistirles, ¿okay? And Okay. well, that would be all for today, and see you tomorrow. I hope that you sleep well. Thank Thank you, you. teacher. You're more than Rest. welcome. See you. Have a nice rest. You'll see you tomorrow. See you. Good night. Good night. Sleep well. Okay, Carlos, thank you for staying. Do you prefer it in English or in Spanish? Spanish teacher, sorry. No worries, that's fine. ¿Cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Pues bastante bien. Bueno, tuvimos un pequeño freno la semana pasada, ¿verdad? Teacher, y ahora estamos retomando con usted y me parece que hemos iniciado bastante bien. Sí, así me di cuenta que solo tuvieron dos clases y la última creo que fue el 14 y luego pues ahora empezamos nuevamente el 20, ¿verdad? Fueron sí, algunos días de receso. Sí, mire, en mi caso yo estoy tratando de avanzar en mi vocabulario, porque yo entiendo los ejercicios, sé qué hay que hacer, pero mi vocabulario todavía es bastante corto y en eso es que tengo que trabajar para poder avanzar en el aprendizaje del idioma. Entonces, Entonces, si entiendo. tuviese alguna recomendación para eso, me Para el ayudaría. vocabulario, vaya, veamos, ¿qué hace como con el vocabulario nuevo? Bueno, yo trato de tomar nota de las palabras que no conozco y obviamente las busco, las escucho, cómo se pronuncia, pero siento que no avanzo mucho realmente con eso. Eso es bueno, que tome notas, que practique la pronunciación y le falta un paso, tal vez tratar de utilizarlas en alguna oración. Okay. De pronto, tal vez alguna palabra nueva el día de ahora. Sí, vieron. Bueno, siempre encuentro nuevas. ¿Así? ¿Ah, por ejemplo, alguna de ahora? Permítame, quiero chequear. Por ejemplo, en la primera conversación, digamos que en la pronunciación de algunas palabras, pero también el significado, como por ejemplo, una que esté por acá. Algunas son básicas, pero yo no he avanzado mucho en eso, como born. Cuando decimos I was born. En algún momento las vi y I no was las. born es como interpretado a nuestro idioma, sería como nací. I was born.
Porque si lo traducimos literal suena raro. Yo fui nacido. So no, ajá, I was born se refiere a de dónde nació. Entonces usted lo puede practicar con su propia información, hacer como oración, es decir, I was born in Mexicanos on September y así. ¿Ok? Y luego practicarlo con, no sé, algún familiar, decir, my brother, por ejemplo, my brother was born in San Salvador. My sister was born in Lourdes. My mother was born in San Miguel. My father was born in San Miguel too. Y así hacer varias oraciones hasta como una cadena, solo irle cambiando de repente. Agregarle más, por ejemplo, sabemos que el was para los plurales y la segunda persona es were, ¿verdad? Ahí cambiaríamos. Por ejemplo, si tiene dos hermanos, entonces decir my brothers were born in San Salvador too, por ejemplo. Y eso es como tal vez dedicarle unos con 5 minutos que lo hiciera a diario. Sumarían. No es necesario el montón porque a veces como que sentarme a estudiar, ay, qué hueva, pero tal vez tomar 5 minutos de su lunch en el trabajo, tal vez andar por ahí o en el bloc de notas del teléfono, no es necesario ahora ni siquiera andar cuaderno y lapicero, ¿verdad? Para todos lados. Igual depende si usted trabaja en una oficina, puede pegar un post-it enfrente de la computadora con las palabras nuevas para que de repente usted esté en contacto con ellas, las mira, las repite, las palabras nuevas, y de ahí mentalmente tratar de hacer oraciones. Como no tenemos con quién practicar, nos toca con el mí mismo y de repente uno está en tráfico a veces. Ese tiempo que uno está en el tráfico, que va para la casa, puede estar mentalmente haciendo ejercicios en inglés, ¿ok? Para de esa manera como ejercitarlo. A veces no es ni siquiera que no tenga vocabulario, sino que no lo estamos usando. Sí. Porque Y ya no para sé un si habrá. básico 6 ya debe de tener algo de vocabulario. Sí, yo creo que a veces también por no practicarlo, por no usarlo. Pero también, ya que mencioné el tráfico, no sé si habrá algún podcast, alguna aplicación como para aprovechar a escuchar durante ese tiempo o en otro tiempo también para usar alguna aplicación como para avanzar siempre en este tema, que es realmente con el que siempre lucho para poder avanzar. Ahorita le indico uno. Me gusta este que le escribí ahí en el chat. Okay. Este tiene varias, está otro que está como linkeado a este. Se llama. Okay. Ajá, ese, el último le está tirando como alertas. Si usted la descarga en el teléfono, le pone como recordatorios que es momento de practicar sus 6 minutos. Y usted le da ahí, y por ejemplo, digamos, los 6 minutos del día de ahora serían de hablar de la nueva, no sé, un nuevo lugar turístico en El Salvador, ¿cómo se llama esa cosa? Una plaza en la playa. No me acuerdo. Ay. Store City. Esa cosa, ajá. Entonces, ahí le habla y lo bonito es que usted puede ver el escrito y está escuchando y tiene un apartado de vocabulario donde le separa las palabras que pueden considerarse como nuevas y las que no, pues usted las puede buscar y también puede descargar una aplicación de diccionario. Yo le sugiero esta aplicación también es un diccionario que lo puede andar en el teléfono. Este es un inglés inglés. Entonces las definiciones las da en inglés y tiene el icono de la bocina para que usted escuche cómo se pronuncia la palabra. Le da el significado y le da ejemplos.
Entonces, con esas tres aplicaciones que usted descargue, las explore, se va a entretener bastante. Y como le digo, esa es la primera que le escribí ahí. Tiene podcast, a veces de noticias del mundo. También hay un noticiero, ¿verdad? Que se llama así. Sí. Y ese trae noticias del mundo. Entonces, usted lo escucha, ve el transcrito y puede sacar vocabulario de ahí, puede practicar pronunciación, puede pausarla incluso. Eso también sirve bastante, que usted escucha y va pausando. Luego trate de repetir, pausa y repita así como escuche. Eso le va a ayudar también con su pronunciación. Entonces son bien completas. Con esas tres que empiece, va a mejorar bastante en cuanto al vocabulario. Se va a enriquecer y trate de hacer como sus propias oraciones, como en cadenas. De repente 5 minutos, como le digo, que le dedique diario, sería más que suficiente. Muy bien. Gracias, teacher. Voy a hacer uso de estas herramientas. Ajá, ahí Un las tema. puede descargar en su app, en teléfono y luego me comenta. De acuerdo. Y solo quería mencionarle un tema más. Dice que yo esta semana estoy fuera del país. Actualmente estoy en San José, Costa Rica, por tema de Ay. trabajo. Entonces, mañana probablemente esté solo de oyente, porque voy a estar todavía, realmente parte de las actividades de trabajo, mañana hay una salida a un proyecto y creo que voy a estar o de camino, todavía voy a estar de al menos de 8 a 9 fuera de un lugar para poder estar participando, entonces probablemente esté de oyente. Entonces esta semana va a ser como medio regular, ahora llegué como a las 8:30 más o menos, precisamente por lo mismo. Entonces, ya la siguiente semana voy a estar ya de regreso y ya voy a estar conectado más regularmente. Ok, entonces sí se va a conectar siempre a tiempo, pero no va a estar participando Sí, yo espero. hasta después de las 8:30. Sí, es lo Ok. más probable. Ok, entendido. Importante porque de repente el tiempo de conexión, acuérdense que tienen un mínimo. Y Zoom los cuenta todo, queda un registro por ahí grabado. Entonces, si se conecta, aunque sea para que no le vaya a afectar, ¿verdad? Porque abajo del 80, entonces ya no le dan su diploma. Entonces, es importante que sí se conecte y pues ahí nos deja saber ya cuando esté libre y pueda participar. Pero sí, trate siempre de conectarse aunque no pueda participar. Es importante. De acuerdo, muchas gracias. Any other thing that I can help with, algo con referente a la clase que usted siente que le ayuda, o algo que le gustaría que hagamos. No sé si usted está desde el principio, módulo básico 1. Sí, estoy desde el uno. Estoy desde el uno y obviamente cada teacher tiene su metodología, pero la verdad que me parece bastante bien cómo usted lo está manejando hasta el momento. Bueno, comprendo, como le digo, comprendo sus ejercicios y todo. Nada más tengo que meterle un poco más a esta parte del vocabulario y pienso que estamos bien con lo demás. Ok, excelente. Nice Más to bien hear that. agradecerle por su tiempo y por su paciencia. Oh, you're more than welcome and thank you so much for staying. Gracias por quedarse también un ratito. I know it's tired, es cansado y más estar fuera uno, no estar en la comodidad de su casa, ¿verdad? Aunque por muy bonito que sea el lugar donde uno está, na nada como su almohadita vieja, Sí, ¿verdad? sí. But, yeah. Entonces le agradezco y lo dejo descansar ya, si no tiene algo más que agregar. No, solo agradecerle y nos vemos. Perfect. You're welcome. See you then tomorrow. Good night, teacher. Okay, good night, sleep well.